Ya es oficial la expansión del universo del programa y espero que se nos una. En esta edición vamos a empezar hablando de la primera foto de Ben Affleck como Batman, el sorprendente Hombre Araña 2 fracasa en taquilla, hay novedades de la próxima de la saga de Bourne y analizaremos el último tráiler de 22 Jump Street. En la sección de cómics charlamos de la confirmación de Channing Tatum como Gambito, teorizamos sobre quiénes serán los Sinister Six y qué esperamos de Quicksilver en la próxima de los X-Men. En el final hablamos con Gerardo Castelli de El Arte de los Documentales, además de que como siempre te traemos las últimas novedades del mundo del cine para que quedes informado. ¡De película! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de película, tu atajo directo hacia el mundo del cine. Mi nombre es Al Grosito y todas las semanas te traemos el cine a tu casa para que salgas a ver. Comenzamos con los ganadores de algunos de nuestros sorteos semanales. Acá tienen a Nelly Pereira y María Pías, que se ganaron vales de compra en Selman. Y en el caso de que vos quieras unírteles, todo lo que tenés que hacer es pasar por nuestro grupo de Facebook, porque esta, como todas las semanas, tenemos un montón de premios para ustedes, empezando con el sorteo de 2 entradas dobles para ir a ver Godzilla y una carpeta oficial de la película salida del estudio mismo, todo gracias a la gente de Dispel. 5 entradas dobles para la fiesta del 23 de mayo en Crazy, que será para muchachos de 15 a 19 años. Además de que, como todas las semanas, tenemos el clásico sorteo de los 2 vales de compra en Selman. Uno por 500 y el otro por 1000 pesos para que te compres lo que quieras en cualquiera de sus 6 locaciones de Montevideo y Punta del Este, que siguen en medio de los festejos del 50 aniversario, han extendido su 2x1 en casi todo su inventario, pudieron aprovechar ofertas en pantalones, camisas, cinturones, corbatas, trajes y de todo un poco en un 2x1 real. Además de que, como todo el año, cuentan con su especial de alquiler de trajes, ya que 10 smokings para novios y padrinos, para que quedes aún mejor vestido que el muñequito de la torta. Y para llevarse cualquiera de estos premios, todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/GrositoTV y dejar el comentario con el nombre de sus amigos en Facebook al pie de las fotos del premio que quieras llevarte a tu casa. Y ya que estás ahí, dale un me gusta al grupo, así estás enterado de cuándo lanzamos nuestros próximos sorteos, porque si no te llevas algo esta semana, siempre es revancha la que viene. Y donde también pueden ir es a nuestro canal de YouTube, porque seguimos con la expansión del programa, ya que por ahí se van a encontrar el comentario que le hicimos a Godzilla con Néstor Betancor. Y también desde esta semana tendremos una cartelera uruguaya de cine que haremos con Romina Costa de Mi Cartelera de Cine en Facebook. Hicimos una la semana pasada que califica más como un ensayo, pero la de esta ya es oficial. Así que si se quieren enterar de todos los estrenos de la pantalla grande uruguaya, que por lo general también coinciden con los del mundo, se pueden pasar por ahí. Y les cuento que el plan es grabar esto todos los jueves a las 8:30, 9 de la noche, hora uruguaya. Y tanto van a poder vernos en vivo en el caso de que se vayan a esa hora a nuestro canal de YouTube. Como si también quieren participar por escrito de la conversación, están más que invitados. Por el resto, empezamos con el programa, así que nos vamos a una pausa bien chiquitita y ya volvemos con Néstor Betancor desde Los Ángeles, California, hablando, entre otras cosas, de la primera foto de Ben Affleck con el nuevo traje de Batman. Ya volvemos. En Selman cumplimos 50 años y lo queremos festejar con vos. Trajes 2x1. Sí, compras un traje y te llevas dos. Y si te apurás, aprovechá la liquidación pretemporada con descuentos de hasta un 50%. Acércate con tu padre, compañero de trabajo o amigo. No te podés perder ese traje de regalo. Festejemos juntos. Encontranos en nuestros locales de Portones, Montevideo y Punta Carreta Shopping, Andes Esquina Colonia, y en Punta del Este 31 y Borlero y Punta Shopping. Selman, lleva lo que va con vos. Forestier Pose, los mejores medios para una atención humana. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco.
proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural. Presentado por Forestier Pose, los mejores medios para una atención humana. Llegamos a la sección de noticias, que como siempre es presentada por Forestier Pose, una compañía con más de 80 años en el mercado, prestando un servicio de primera calidad en el momento que más se necesita, con el respaldo y la garantía que solo una compañía con esta tradición y solidez puede ofrecer, siendo la única previsora que tiene un respaldo doble, el de Forestier Pose mismo y el de la aseguradora Surco. En el caso de que quieran saber más de esto o cualquiera de otro de sus servicios exclusivos, tiene que pasarse por forestierpose.com.uy. Y como siempre tenemos a nuestro hombre de Hollywood, desde Hollywood, el señor Néstor Betanco. ¿Cómo andas, Néstor? Muy bien, Ale, un gusto otra vez compartir un rato con ustedes. Che, por favor recordanos dónde encontrar todas tus cosas durante la semana, que has estado súper productivo. Todo lo pueden encontrar en mi sitio, desde Hollywood.com, o el atajo que más fácil es desde la letra H.com. Acá sí. Mil gracias. Y en esta edición vamos a empezar hablando de lo que creo que ha sido la noticia de la semana, porque por fin se ha develado la primer foto del traje de Batman, de cómo va a lucir en la segunda parte del Hombre de Acero, Superman contra Batman, todavía no tiene título confirmado, además de también una bastante buena vista del Batimóvil. ¿Qué te parece este traje del que estamos anticipando bastante? Bueno, dame un momento para aplaudir a la gente de Warner Brothers, porque la verdad me parece una gran decisión, no solamente el diseño, sino también cómo lo mostraron. Ellos son muy inteligentes, saben que si este traje lo muestran un paparazzi sacando una foto escondido ahí atrás de un arbusto y Ben Affleck, no sé, comiéndose un chorizo al pan, se va a ver bastante, bastante mal, como se ven todo este tipo de trajes, como el de Robocop también, por ejemplo, que todo el mundo salió diciendo que era una porquería, y dentro del contexto de la película se veía bastante bien. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a mostrarlo lo más tempranamente posible cuando estemos comenzando la filmación. Y creo que nadie realmente puede criticarlos en dos aspectos. Uno, que quieren hacer algo diferente de lo que se ha visto hasta ahora en lo que han sido como 7 películas, más series de televisión. Nunca se había visto esto en la pantalla. Y por el otro lado, que se mantuvo fiel a la versión del cómic o la novela gráfica que aparentemente había inspirado la historia original que habían anunciado en Comic-Con de Frank Miller, de Dark Knight Returns, conflicto de Superman contra Batman. Yo tengo la idea de que esa idea inicial fue evolucionando, fue cambiando para incluir más y más elementos de la Liga de la Justicia, pero creo que en esos dos puntos la cosa está bastante bien. Sí, a mí sinceramente no me disgusta, pero estoy seguro que primero estamos viendo una primera versión del traje. Asumo que más adelante habrá uno con una armadura o algo así. Porque esto como que me parece que no tiene ningún tipo de protección. Un tipo con una pistola le puede pegar un balazo y como que va a pasar tranquilamente, porque hasta donde se ve, aparentemente solamente tela. Me imagino que debe tener alguna explicación de eso mismo, y tiene que haber otras explicaciones, porque esto no creo que sea una foto realmente clara. Me acuerdo que cuando salió la primera foto del traje de Superman en El Hombre de Acero, esa primera foto como que tenía la parte del short escondida, porque como que en esa parte no había calzoncillo, que era la gran sorpresa de ese traje específicamente, y como que en esa primera foto no se podía ver lo que había por ahí, y acá me imagino que está pasando algo más, porque sinceramente esto no me termina de cerrar, es bastante diferente, como había dicho su esposa y hasta Kevin Smith, digo, es diferente a los otros, aparentemente como que la parte de la capucha está pegada a la capa, que era una de las grandes cosas que se había logrado la última versión del traje, en donde la cabeza se podía mover, acá no sé qué movilidad tenga la cabeza, a no ser que por el hecho de la capa esté más despegada, pero creo que es una grata sorpresa, aunque para poder decir realmente lo que me parece, creo que hay que esperar por las fotos más claras en una de esas de las que vos decís, alguno de los paparazzis.
Che, otra noticia importante de esta semana es que El Hombre Araña 2 terminó en segundo puesto, llevándose el primero Neighbors o Malos Vecinos, una cosa que era impensable hace menos de un mes, y por más que sabemos que al final del día la película va a terminar haciendo un montón de plata, ¿crees que esto tenga una connotación mala en lo que tiene que ver con la franquicia en su totalidad? Yo creo que, como ya había mencionado antes, el riesgo peor sigue siendo Sinister Six, esta película que se va a centrar en los villanos del universo de Spider-Man. No está confirmado si Spider-Man ni siquiera va a aparecer en la película, si van a ser historias de origen, realmente no se sabe qué es, o si va a aparecer en algún momento Spider-Man y van a promocionar esos, no sé, 15 minutos como si fuera el protagonista de la historia. Sea lo que sea, yo creo que de los planes que hoy tienen, se están rascando la cabeza con Sinister Six. Venom, como te digo, lo pueden todavía usar como una especie de Hulk, una cosa media desconectada del Hombre Araña, pero a mí no me sorprendería que lo de Sinister Six se atrase o lo estén pensando cambiar en absoluto, porque acá tienen una película con el Hombre Araña, que es el protagonista, y no solamente, digo, ya la película anterior había hecho menos plata que las películas de Sam Raimi. De alguna manera, los expertos están viendo que va a ser menos plata que la anterior, y no te olvides que se gastaron un montón de dinero en promocionarla. Entonces, la película la va a salvar mercados como China, mercados internacionales, pero la ganancia cada vez es menor y menor para Sony. Entonces, hacer películas sobre el Hombre Araña sin el Hombre Araña, yo estaría muy preocupado. Sí, o sea, yo creo que dependiendo de dónde lo leas, porque ni siquiera hay una cifra oficial, pero lo que se gastaron en hacer la película va de 200 a 250 millones de dólares. Se habrán gastado por lo menos eso en publicidad, o más decir 200 millones. Yo creo que va a terminar a nivel mundial con unos 700, o sea que mínimo tienen 200 millones de dólares de ganancia aún antes de vender el primer DVD, lo cual no es malo. Si no tomaros en cuenta que esto es la quinta película de una franquicia en donde yo creo que fácilmente podrían haber hecho un billón de dólares habiendo hecho algo como la gente. Y como decís vos, yo también. Para mí, yo pensaba en un primer momento que en el Comic-Con de este año iban a anunciar la fecha tanto de The Sinister Six como Venom. Pero el día de hoy, por más que no creo que vayan a cancelar El Hombre Araña 3 y 4, las cuales ya tienen fecha de estreno, me sorprendería que los planes todavía sigan como los tenían, y aún de seguir, creo que se va a quedar en un limbo por un bastante tiempo, por lo menos hasta que pase lo de la 3, que yo estoy casi seguro que en la 3 va a haber algún tipo de recambio, tal vez cambiando el Hombre Araña o pasando algo que pueda revivir esta franquicia que realmente tiene problemas. Y como sabemos, si esta película hizo poca plata, por lo general la película que le sigue va a ser menos, así que yo creo que va a tener problemas y no me sorprende. O sea, lo único bueno, y no sé qué te parece esto a vos, pero en una de esas, capaz que esto es lo que termina convenciendo a Sony de juntarlo con otro personaje, porque lo que habían dicho era que en el caso de que se quedaran sin ideas, ahí iban a juntarse con personajes de otro universo, pero ahora o se quedaron sin ideas o todas las que tienen son malas. Sí, yo creo que esto realmente cambia los planes de Sony. Además, otro punto importante es que yo no sé exactamente cuál es el acuerdo que tienen con la mercancía, con el merchandising, con la mercadotecnia que hacen. Porque, digamos, por ejemplo, esta versión de Rhino, ¿verdad? Nadie se va a querer comprar una camiseta de Rhino, pero supongamos que sí. Entonces, si venden esta camiseta de Rhino con esta versión nueva que hicieron para la Maraña, ¿qué tanto le tocará Sony? ¿Qué tanto le tocará Marvel? O sea, Marvel se lleva una plata de toda la mercancía que hace. Entonces, no es algo que uno pueda decir, bueno, pero Sony, ah, no hay problema, lo va a recuperar con muñequitos, porque Marvel sigue siendo el dueño de esta propiedad. Entonces, no creo que tengan demasiado movimiento para recuperar dinero por otros lugares. Y si después, como te digo, de haber metido tanta plata para promocionar esto, de haber tenido al superhéroe, de haber tenido todo, sigue haciendo menos dinero, está bajando, creo que los planes para una cuarta entrega y para un Sinister Six el día de hoy corren peligro. Sí, yo exactamente no sé cómo es el trato a la hora de las películas en lo que tiene que ver con merchandising, pero hasta donde tengo entendido, todo lo que tenga imágenes de la película no es compartido con Marvel. O sea, se lo lleva 100% Sony.
¿No puede hacer Sony el dibujito del Hombre Araña o una versión del Hombre Araña que tuviera Marvel en los cómics? Pero la ganancia se la lleva completa. Como vos decís, el gran problema es que no sé cuánta gente vaya a querer una camiseta de Rhino y hasta de Electro. Porque la verdad que el personaje, digo, se veía bien en un principio. Cuando la ves en la película, yo no creo que te interese mucho el muñequito. No sé qué se prenda. En realidad yo vi los muñequitos de Rhino y estaban bastante buenos. Pero lo que vi valía como $300 cada uno. Así que no sé cuánta gente pueda tenerlos. Y lo que más me sorprende, y no sé a vos, es el hecho de que esta película tuvieron que testearla un montón. Hicieron varias versiones de ella, como se ve en los trailers, que cortaron varias partes y aún así terminaron como una porquería. ¿Cómo puede ser posible esto? Bueno, yo creo que es el resultado de no tener una visión clara y ser esclavo de eso mismo, ¿no? Esclavo de los tests, de los focus groups, de tratar una película como si fuera un mero producto, como si fuera, no sé, una comida, una hamburguesa, una gaseosa. Y creo que ese es el approach, esa es la forma que Sony ha tratado esta propiedad desde que Sam Raimi abandonó el barco. Entonces, cuando no tenés eso y cuando todo el mundo opina y cuando realmente no sabes si esto va a funcionar o no va a funcionar, si la mitad de lo que ves en los trailers no termina apareciendo en las películas, que eso es algo que ya se vio en la primera, entonces te das cuenta que Sony realmente no tiene una visión fuerte, establecida, y va para donde la corriente diga que va y llegan a estrenar la película con esa incertidumbre de decir, ok, bueno, hicimos algo que le va a gustar a todos y termine que no le gustó a nadie. Bueno, esperemos que la cosa cambie para la tercera y cuarta, que por lo menos esas creo que sí se van a venir seguro. Che, también han salido noticias de la serie Burn, que son medias tardías para una película que va a estrenarse creo que en agosto del año que viene, pero se acaba de anunciar que han tenido que contratar un nuevo escritor para la película. Justin Lin sigue como director, Jeremy Renner volvería al papel principal y Matt Damon anda dando vueltas por ahí diciendo que querría volver a la franquicia. Cosa que no sé si se vaya a dar, pero viendo este panorama, ¿qué esperas de esta secuela o sidequel? ¿Cómo fue la última? Bueno, yo lo que espero es que la dejen de hacer, porque realmente me pareció una de las películas más decepcionantes de la historia de la película anterior. Mucha gente que le ha gustado. Creo que falló en establecer a Jeremy Renner como alguien que podía excitar tanto como Jason Bourne. La película se sostiene en la presencia de Jason Bourne. O sea, no está el actor, no está Matt Damon, y todo el tiempo te lo mencionan el personaje y te muestran en fotos y todo. O sea, se ancla en ese otro personaje y falla en realmente catapultar a este. Tiene uno de los peores finales que yo he visto en una pantalla de cine. La película termina porque decide que va a terminar en ese momento. Realmente no tenés ese final satisfactorio, que ese gran final que te satisface por lo que viste y te da ganas de ver el siguiente capítulo. Así que realmente no tengo ningún interés al respecto. Yo no era un fanático de las películas de Jason Bourne. Me gustó bastante la tercera, te digo. Pero hasta lo que sé, si no está por Greengrass, Matt Damon no volvería. Y no sé si a Greengrass realmente le interesaría volver a esta franquicia. Así que, la verdad, conmigo no cuenten. Bueno, o sea, yo coincido plenamente. La última fue realmente espantosa. No fue digna de las tres primeras, que en mi opinión es tal vez la mejor trilogía que he visto, por lo menos en los últimos 20 años. Creo que el hecho de que Greengrass estuviera ahí es lo que hizo la gran diferencia, porque la 2 y la 3 me gustaron mucho más que la 1, y la 1 no es que me haya disgustado. Pero yo estoy seguro de que todo este esfuerzo que estaba haciendo Matt Damon para que volviera a Paul Greengrass a dirigirla, es porque él quiere hacerlo. Si no, no tendría sentido el estar presionando cuando saben que él es una persona necesaria en esta franquicia. Pero creo que al día de hoy todos estamos convencidos de que el estudio no quiere trabajar con Greengrass. Ya se sabe todos los problemas que ha tenido en el pasado, no solamente con este estudio, sino más de la mitad de los proyectos que quedan por el camino. Es más, a mí me encanta como director y creo que su editor es uno de los mejores de todos los tiempos, pero es un tipo medio conflictivo para trabajar. Capaz que de la misma forma yo siempre digo que es James Cameron. Lo que pasa es que James Cameron tiene las dos películas más taquilleras de todos los tiempos y se ganó el derecho a ser así. Él como que todavía no ha tenido un éxito y no es una persona ni reconocible por la cara ni reconocible por el nombre. Así que no creo que pueda presionar a nada. Y creo que también el estudio está trayendo a Justin Lin porque está consciente de que la última película fue bastante mala y quieren revivir la franquicia. Él se la logró con Rápidos y Furiosos y creo que acá va a tener otra oportunidad para hacerlo.
pero también lo que más me preocupa es esto del tiempo, porque si estamos a un poco más de un año de estrenarla y recién están pensando en contratar a otra persona para escribirla, yo creo que se les va a hacer tarde, lo quieran o no. La última noticia de esta semana, media por partida doble, y tiene a Channing Tatum como protagonista, porque primero, en todas las ruedas de prensa que están dando para promover la última de los X-Men, le hicieron una entrevista a una de las productoras y dijo que no solamente Gambito se viene en las próximas películas, sino que va a estar encarnado por Channing Tatum. ¿Te parece una buena elección? Y siquiera es buena idea tener este personaje de nuevo cuando creo que nadie lo estaba reclamando después de Wolverine Orígenes. Sí, honestamente, yo conocí a Gambito con la serie animada de televisión, yo estaba bastante grandecito, entonces realmente no tengo una conexión con el personaje. Funcionaba bastante bien dentro de la dinámica de los X-Men, con esa personalidad un poco de playboy, de sobrador. Ya te digo, no sé qué tanto sería una película con él solitario, y recordemos que la productora confirmó que, por lo menos de palabra, aparentemente ya estarían de acuerdo en que él fuera Gambito. No confirmó que va a estar en Apocalypse, no confirmó que va a tener su propia película. Así que no sabemos en qué manera, en qué capacidad va a llegar. Y creo que lo de Taylor Kitsch es un poco injusto, porque lo malo que fue X-Men Origins Wolverine, él no tuvo nada que ver. Así que no sé por qué teníamos que necesariamente cambiar a Channing Tatum, simplemente porque conoce a la productora y se caen bien y hay una afinidad, y él le gusta el personaje, dice que lo quiso hacer. Yo creo que este tipo no se haga, o sea, todas las películas que ha hecho, a mí por ejemplo me gustó Battleship, pero creo que soy una de las dos personas en el mundo que le gustó esa película. Todas las otras que ha hecho, hasta John Carter, se gastaron un montón de plata y terminaron siendo fracasos. Yo creo que el cambiar a este tipo, hay que echarlo de Hollywood más que cambiarlo de esta película. Bueno, pero yo creo que si alguien vio Savages, vio que él realmente puede dar más de lo que vio en esas dos películas, y creo que queda claro que el problema no fue necesariamente el actor, y él cuando trabaja en esas películas no es un desastre como puede ser Gareth Edlum en Tron Legacy, por ejemplo, que uno dice, okay, ¿por qué quisieron meter a este tipo acá? No tiene carisma, no tiene absolutamente nada. Creo que no ese es el caso. Entonces, me parece que cambiar el personaje, nadie puede decir que era porque Taylor Kitsch fue malo, sino fue porque toda la película había sido mala. Pero Channing Tatum le va bien, creo que funciona. No soy un fan 100%, pero creo que es de los jóvenes que tienen más promesa de convertirse en un leading man, en una estrella que pueda sostener una película, que el día de hoy no hay muchos. Sí, a mí sinceramente el hecho de que pongan a este personaje no me va ni me viene. El actor, este Taylor Kitsch, me cae mal. En realidad, no es que me caiga mal, sino que no lo veo como una estrella de Hollywood, que es el mismo caso que me pasa con el muchachito, este pelado que no sé cómo se llama, que ahora va a estar en Terminator y hizo de hijo en la última de Duro de Matar, el hijo de Bruce Willis, que es un tipo que siguen insistiendo con él, lo siguen poniendo al frente de repartos, pero no funciona. Jay Courtney. Ah, ahí va. Sinceramente, no entiendo por qué insisten con ellos. Yo creo que Channing Tatum hizo una campaña para ganarse este papel. Me acuerdo que cuando estaban haciendo la conferencia de prensa de White House Down, le estaban preguntando, esto ya hace tal vez un poco más de un año, y él estaba diciendo que este era el papel que quería hacer, y aparentemente lo terminó consiguiendo. Aun cuando Hugh Jackman estaba diciendo que quería que él lo reemplazara como Wolverine, yo sigo opinando que Robert Pattinson tendría que ser el que lo cambie. Como que también, creo que soy uno de los pocos que digo eso. No, vas a ver que es buena idea. Si alguien me hace caso, vas a ver que se va a terminar convenciendo. Pero esto, o sea, eventualmente él es un actor que tenía que tomar un personaje de cómic y este fue el elegido. No me va ni me viene, ni él ni el personaje. O sea, él como actor me ha gustado bastante, pero el personaje creo que estaría para en una película de grupo, pero por solitario, no sé si llegue a funcionar. Y la otra que tiene que ver con él es con una película que se está por estrenar y increíblemente todavía no hemos comentado de ella, que es 22 Jump Street, la secuela de la adaptación de Comando Especial, que era una serie de televisión que yo siempre miraba en la tele. Por más que esto de adaptación es medio un acercamiento que otra cosa, porque no, una cosa es policial y esto cómico, pero viendo todos los materiales promocionales que han salido hasta ahora y sobre todo el último tráiler, ¿qué esperás de ella? Bueno, honestamente,
Tengo que confesar que no he visto la primera. Ya sé, la verdad que no sé cómo estoy hablando de cine sin haber visto 21 Jump Street, pero realmente me da curiosidad. Se ve algo para pasar el rato y que no vayamos a odiar a Jonah Hill, lo cual es algo bueno, porque creo que hasta los que amamos la película de Wolf of Wall Street, llega un momento que ya es demasiado Jonah Hill, es like, okay, ya es demasiado. Así que me da curiosidad, pero igualmente no veo algo que uno podría decir, bueno, esto podría ser la nueva arma mortal, que uno realmente pueda conectar con estos personajes, no solamente pasar un buen rato y olvidarse de ellos hasta la próxima aventura. Así que creo que para entretenerte, para pasar un rato entre amigos, un placer culpable, algo un poco tonto, un poquito fresco, un poquito rápido, parece que va a estar interesante, pero no va a ser algo que va a ser un clásico y que vamos a estar hablando en el futuro. Yo te soy sincero, yo vi la primera y me encantó, pero cuando vi los trailers de la primera pensaba exactamente lo mismo que vos, y me terminó sorprendiendo, y estoy teniendo la misma experiencia ahora. Por más que sé que la primera estuvo espectacular, esta, viendo los materiales promocionales, no me convencen. Es más, viendo esto me parece que Channing Tatum ni siquiera va a funcionar como alguien cómico. A diferencia de vos, ahí me encanta Jonah Hill. En realidad, hablando como gordo, creo que es una pena que haya engordado de nuevo, porque ha sacado bastante buen cuerpo. Y acá no sé si para ser más joven o qué, pero ganó unos kilos de más. Y creo que es una buena idea. Como digo, me parece una adaptación demasiado libre de lo que era la serie de televisión. Yo creo que decidieron pagar por los derechos de ese título antes de pagar por la demanda de lo parecido que era la trama de una cosa y otra, porque yo creo que aparte de eso hay muchas coincidencias. Pero es algo que realmente le tengo mucha fe y esperemos que esta, como todas las películas que vemos, sean buenas, porque a eso nos dedicamos y cuanta más haya, mejor para todos. Che, muchísimas gracias como siempre, y por favor recordanos dónde encontrar todas tus cosas durante la semana, que sé que esta que viene tenés dos entrevistas muy, muy importantes. Sí, lo todo lo pueden encontrar en desdehollywood.com, mi sitio de entretenimiento, sobre todo de cine que hago aquí en Los Ángeles, y también pueden llegar a través del atajo que es desdeh.com, en todas las plataformas sociales, YouTube, Facebook, etcétera. Simplemente lo pueden buscar como Desde Hollywood. Como bien decía, se va a tener la oportunidad de entrevistar a Charlize Theron y Seth MacFarlane de la nueva película Million Ways to Die in the West, que se tradujo, creo, en algunos países de Latinoamérica como Pueblo Chico, Pistola Grande, es una estupidez así de ese calibre. El título, no la película, que tengo, presiento que va a estar bastante divertida. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a Charlie de mi parte. Y vos, no te muevas de ahí, que después de la pausa volvemos con Pochuclo en 3D, hablando, entre otras cosas, de mi cambio de opinión sobre Quicksilver en la próxima de los X-Men. Chao. Forestier Pose, los mejores medios para una atención humana. En Selman cumplimos 50 años y lo queremos festejar con vos. Trajes 2x1. Sí, compras un traje y te llevas dos. Y si te apurás, aprovechá la liquidación pretemporada con descuentos de hasta un 50%. Acércate con tu padre, compañero de trabajo o amigo. No te podés perder ese traje de regalo. Festejemos juntos. Encontranos en nuestros locales de Portones, Montevideo y Punta Carreta Shopping, Andes Esquina Colonia, y en Punta del Este 31 y Borlero y Punta Shopping. Selman, lleva lo que va con vos. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural. Thank you.
más veloz que una bala. Más potente que una locomotora. No teme a las alturas. ¡Arriba en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Eso! Presentado por Colchones Super Espuma. 40 años trabajando por su descanso. Llegamos a la sección de cómics y superhéroes y como siempre tenemos al mejor guía de este intrincado mundo, el señor Pochoclo en 3D. ¿Cómo anda, Pochoclo? Bien, gracias por la intro, como siempre. Che, recordar a la gente dónde encontrar tus cosas viejas, porque realmente está medio vago últimamente y no has agregado nada a tu canal. Bueno, hay un canal en el que yo subía videos que se llama Pochoclo en 2D. Lo pueden encontrar poniendo Pochoclo en 2D o Pochoclo en 3D, todo junto en el buscador de YouTube. Y ahí van a ver los videos que subí hace años. Sí. Y tendré que volver a hacerlo porque la verdad que se extraña. Che, vamos a empezar con un par de temas que estuvimos mencionando el bloque pasado. Ya que la noticia de esta semana es que se dio a conocer la primer foto del traje de Batman y el Batimóvil. Y me estoy muriendo de saber qué opinás de él, porque creo que ha sido la noticia del mes, por lo menos. Sí, mira, me gusta porque me recuerda más a cómo es en los cómics. Y sé que no parece una armadura, pero en los cómics nunca pareció una armadura. O sea, solo te parece como una armadura en los cómics cuando por algún motivo le rajan alguna parte del traje y ves que abajo tiene alguna placa de hierro o algo por el estilo, pero... misteriosamente cuando el traje está bien se lo ve como si estuviera pegado al cuerpo de Batman sin que se note nada abajo. Y los cómics son raros y yo creo que le están buscando hacer algo más parecido a los cómics, así que sí, me gusta el traje. ¿Y el Batimóvil? Bueno, o sea, ahí es como dije, me gustan los elementos de fantasía, no necesariamente que busquen hacer algún equivalente en el mundo real significa que va a ser bueno, a lo mejor simplemente es más aburrido o menos fantástico. Yo estaba mencionando en el bloque anterior el hecho de que me parecía que esto con un balazo lo podían matar. Y vos me estabas hablando fuera de aire que como que hay una explicación en donde esto es como una tela especial. Por lo menos en los cómics. Mira, ¿crees que haya algo de eso? Mira, es muy común ver en los cómics que alguien usa un traje que es básicamente tan ajustado al cuerpo como si fuera una calza, pero por algún motivo esto los protege. Cuando le disparan no les rompen los huesos, las balas, no permite que les dañen los órganos de ninguna forma. Así que sí, o sea, obviamente, si vos necesitas algún equivalente de algo en el mundo real que sea tan flexible que no te impida ningún tipo de movimiento y a la vez que resista un ataque tanto que nada te va a romper los huesos ni te va a lastimar. Y no existe, es imposible por que haya algo así. Pero, va, tal vez si... No sé, si se diera a toda la fuerza que viene desde adentro, pero todo lo que es de afuera se mantiene sólido, pero no tengo idea si cómo se podría llegar a hacer algo como eso. Me resulta fantasioso. Cosa que a mí me parece un paso para atrás y no sé si a vos te molesta, pero es el hecho de que acá yo veo que la capucha está agarrada a la capa y como que eso, o sea, no le da tanta movilidad a la cabeza. Y creo que con la última versión que teníamos del traje, en donde podíamos moverla para todos lados, esto me parece una mala idea. Hay que ver qué tan flexible es esa capucha también, o sea, es como te dije, no sé si van a hacer que Batman esté duro como hacían antes o que se pueda mover. Hay que... O sea, yo por el momento no pude juzgar que sea rígida en base a lo que se vio. ¿Vos? Bueno, yo veo que es una sola pieza, o sea que para mover tiene que mover todo, o sea, cabeza, cuello y hasta parte de la capa. Sería un problema entonces. Sí. Quiero que lo hagan flexible. Sí, no, ojalá. Pero, aparte que en los cómics siempre a Batman por lo general se lo muestra mirando para el costado o algo por el estilo. Nunca, es raro que siempre esté el tipo completamente duro, moviéndose así. O sea, Batman tiene muchísima movilidad. Sí, bueno, por eso digo, yo creo que, o sea, en las primeras como que siempre tenía esa pieza y digo, con un juego de cámara como que podía mirar para todos lados. Pero creo que era más creíble el último traje. Esto no sé qué tan creíble sea. Che, y otra cosa que también estuvimos comentando es el hecho de que se acaba de anunciar que Channing Tatum está confirmado para Gambito. Todavía no se sabe cómo ni cuándo. Aparentemente está podría... Está feliz de que pusieron a Magic Mike, ¿no? Sí, seguro.
Aparentemente podría ser parte de algún grupo de las películas o podría tener una película por separado. Ya no, no sé qué te parece la elección, creo que es mala, pero si fueras a ponerlo en alguna de las dos opciones, ¿cuál sería? ¿Sabes qué tipo de gambito va a ser? Va a ser que en algún momento de la película se le van a acabar las cartas porque él carga las cosas y hace que exploten y las tira como, las usa como bombas. Va a llegar un momento que se le van a acabar las cartas y va a decir, oh no, tengo que usar mi ropa. Y va a empezar a sacarse la remera, va a lanzar los pantalones que exploten, va a hacer un striptease, estoy seguro que va a hacer eso, el desgraciado. No, la verdad no me gusta. El tipo si bien tiene un excelente estado atlético, él es demasiado musculoso para ser Gambito. Gambito es un tipo más que nada ligero, que se la pasa saltando de un lado al otro. Él tiene agilidad sobrehumana, de hecho eso es uno de sus poderes. Y este tipo simplemente tiene mucha masa muscular para ser alguien como Gambito. El primer Gambito, el que estuvo en Wolverine Origins, para mí ese tipo se veía tal cual como Gambito, pero sacado del cómic. No sé por qué lo cambiaron. Para mí ese tipo era perfecto. Sí, yo creo que el problema con él es que es una yeta. Porque o hace una mala película, o la película, por más que sea buena, a mí me gustó Battleship. Pero es una película que terminó perdiendo plata. Digo, también salió la sombra de The Avengers. Pero a mí me gustó John Carter, no, no sé lo que dirán otros, pero a mí me gustó. A mí no me gustó y fue tal vez el fracaso más grande de Disney en los últimos 20 años. Amén, sacaron Chihuahua en Beverly Hills, o sea, no me vengas a decir que... Claro, bueno, pero con Chihuahua en Beverly Hills se gastaron 10 millones, con esta de John Carter 250. Entonces digo, hay que recuperar esa plata y no lo hicieron. Creo que terminaron sacando 175. ¿Ah? Al menos me pareció entretenida, no me pareció... O sea, podría haber cosas mejores que eso en esa película, y sí, podría haberlo, no es perfecta, pero no, no me pareció tan mala como dijeron varios, o sea... O sea, a mí la verdad que no, no me gustó para nada, así que coincido con todo lo que no pagaron la entrada para verla. Che, okay. La semana pasada, como saben, estuvimos haciendo un comentario juntos al Superman de Hombre Araña 2 con spoilers, el cual todavía pueden encontrar en youtube.com/grositoTV, pero una cosa que no vimos por acá en el sur y sí salió en la versión americana es una especie de final oculto en donde se veían las siluetas de lo que parecen ser los malos en The Sinister Six. Y por lo que se adivina acá, o al menos oficialmente esto es lo que se dice, ellos serían el Duende Verde, el Doc Ock, Rhino, Vulture, Kraven y Misterio. En el caso de que sean estos, y no sé qué opinás vos de si son o no, ¿te parecen una buena elección para The Sinister Six? En el caso de que sean ellos me parece una buena elección, pero no creo que sean ellos porque... O sea, creo, estoy de acuerdo que todos apuntan a eso, menos el último, el que dijeron Misterio... O sea, Misterio más que nada siempre está con como si fuera una cúpula en la cabeza de vidrio que lo tapa completamente. Esa máscara que parecía como si fuera una mezcla entre tela y un cable. O sea, eso es Camaleón. O sea, yo en cuanto vi eso dije, este es el Camaleón. Yo me sorprendería muchísimo que sea Misterio. Porque por lo que vi, para mí es el Camaleón. Lo cual tampoco sería una mala elección para los Sinister Six que pongan ese tipo porque es muy interesante también como personaje. No tanto a nivel lucha es importante él, pero es importante por la clase de problemas que puede ocasionar. Sí, como dije también en el bloque anterior, a mí lo que me parece con esto es que es bastante improbable que The Sinister Six aparezcan. Yo creo que esto es más un intento para mostrar la posibilidad de hacerlo, más que para hacerlo en serio, porque tanto esta como Venom creo que no van a salir. Creo, o sea, sobre todo por lo mala que ha sido esta segunda parte y la mala recaudación que está teniendo por serla. Creo que la mayoría de la gente, no sé que seas muy joven o no sé qué, no les gustó esta película. Y si bien no creo que la franquicia del Hombre Araña mismo esté en problemas, pues ya tiene esa tercera y cuarta parte confirmada, sí estoy seguro de que esto va a por lo menos quedar en el limbo. Y si yo fuera a hacerla, agarraría personajes que ya han sido presentados, porque presentar todos estos personajes y explicar todos sus poderes me parece demasiado, sobre todo, por ejemplo, en el caso de que sea de Misterio, que tiene una explicación bastante larga. Y yo, en cambio de eso, agarraría al Lagarto, a la Gata Negra, que más o menos por lo menos le conocemos la cara, o hasta el tipo hindú que apareció en la primera, que supuestamente iba a ser el Proto Goblin, porque son cosas que te ahorrás, no tenés que presentarlas. Y es tiempo que no le pones una película, que yo también creo que uno de los grandes problemas que tuvo esta segunda parte es que dura 2 horas y pico. Pero, para vos, idealmente, sin ver estos personajes que aparecieron acá, ¿quién te gustaría que fueran parte del grupo?
me gusta que este Voltorb, o sea, a pesar de todo yo lo conozco y me parece un miembro bueno para los Sinister Six. Me gusta el Doctor Pulpo, me gusta el Duende Verde, me gusta Kraven, me gusta Camaleón, me gusta, o sea, también me gusta Misterio, me gusta Rhino, pero aunque no me gusta el Rhino que hicieron esta película, saquen a Rhino y pongan a los seis que dije recién. O sea, eso es lo que yo cambiaría, porque en este universo Rhino es un asco. A menos que hagan como hicieron en los cómics y que este sea un Rhino alterno, básicamente, porque en los cómics hay... No estoy hablando de Ultimate, estoy hablando del universo regular de Marvel. Hay dos Rhinos. Está el Rhino... Sí, bueno, pero este es definitivamente es el de Ultimate. No, sí, pero hay, en el universo normal hay un Rhino que es un gigante musculoso y hay otro que es básicamente un tipo en traje robot. A mí me gustaría que digan, ah, no, en realidad hay otro Rhino que es un tipo grandote, musculoso, con fuerza sobrehumana. Si es así, quiero que sea Rhino. Si es este Rhino, esa asquerosidad que hicieron, no, no me interesa para nada. Tácate. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto, solo el tiempo lo dirá. Yo todo lo que sé es que si van a hacer una segunda, una tercera parte tan mala como la segunda, prefiero no ver más nada de esto. Che, cambiando, cambiando de tema, ya estamos a punto de que se estrene la próxima película de los X-Men. Y con esto sí han salido un montón de materiales promocionales, entre ellos varias cosas que están mostrando a Quicksilver. Y yo personalmente acá mismo dije que tuve una muy mala reacción al ver su look, pero al ver estos materiales promocionales como que estoy cambiando un poco de opinión. Vos que estabas más en contra de él que yo, ¿qué te está pareciendo ahora? Me da la sensación de que, o sea, no me da la sensación, ahora ya vi que es un hecho, él va a tener escenas geniales en la película y puede hacer, puede terminar siendo un personaje carismático, porque cosas es que un personaje tenga varias escenas geniales en la película y la gente lo va a querer automáticamente. Así que a pesar de que el look de todas formas no me gusta mucho, pienso que eso puede terminar siendo algo realmente secundario y que nadie le preste atención. O sea, es malo el look, pero si lo puedes hacer cosas geniales todo el tiempo... Nadie va a pensar, qué malo que fue el traje de Quicksilver. No, se lo va a dejar pasar. Lo que sí no me da la sensación de que sea el Quicksilver que yo conozco. Desde los primeros cómics, Quicksilver es un tipo básicamente atormentado, preocupado por todo y que se muestra muy noble. Acá lo muestran como un tipo más travieso, que aprovecha su habilidad para hacer, para hacer distintos tipos de cosas que de lo contrario no podría. Me da mucho más la sensación de que este personaje es Kid Flash más que Quicksilver. O sea, yo creo que tiene más elementos de Kid Flash que de Quicksilver. Si bien sé que Kid Flash obviamente es de DC y no va a ser que literalmente digan no, estamos basándonos en Kid Flash. Pero para mí es bastante obvio que se están basando en Kid Flash. No lo veo como Quicksilver de ninguna forma. Sí, o sea, yo, vamos a ser sinceros, lo juzgué en un primer momento por la forma en que luce y como a vos, sinceramente no me gustó. Aunque como digo eso, yo también digo lo mismo sobre los nuevos personajes que lucen tan diferentes, porque por ejemplo a mí, cada vez que veo a Johnny Depp en una nueva película con su maquillaje medio extremo, siempre no me gusta hasta que me acostumbro a él. Lo mismo me pasó por ejemplo con The Winter Soldier, que hasta el día de hoy todavía no estoy muy convencido, pero por lo menos ya no me cae tan mal. Y no necesariamente me pasa esto solo con las películas de superhéroes, lo mismo dije de Bradley Cooper y Christian Bale en American Hustle. Así que yo creo que fue una mala prejuzgada de mi parte. Lo que estoy viendo ahora me gusta. Creo que nos vamos a acostumbrar. Y como vos bien decís, se hacen una buena parte, te termina divirtiendo. Y es una buena parte del grupo, porque ni siquiera... Creo que va a tener una parte más grande de lo que yo anticipaba, pero no va a ser la parte más importante. Yo creo que merece darle una oportunidad. Y también me estoy muriendo de ganas por verla. No solamente yo, sino también vos, para hacerle un comentario, porque por sí, lo que veo, creo que va a ser la... ¿Qué esperanza le tenés a la película? Yo creo que va a ser lo mejor del año. ¿Y qué está saliendo hasta ahora en películas de superhéroes? Digo, no... El Hombre Araña, una decepción. Para el Capitán América. El Capitán América estaba bueno, pero yo creo que esta tiene que estar mejor. No sé, mira, yo soy un gran fan de los X-Men. De hecho, si es por cómics, siempre fui muchísimo más fan de los X-Men que del Capitán América. O sea, los X-Men... Me leí cientos y cientos de cómics. Pero si es en las películas, no estoy tan seguro. O sea, espero que sí, espero que sea mejor que el Capitán América, porque eso quiere decir que va a ser una película espectacular. Pero va a ser difícil que lo supere. Ay, a propósito, tenés razón. El cuerpo que tiene Scarlett Johansson no es el que muestra en la película. ¿Ah, no? Que se lo ve en los pósters, no es el de ella. Yo vi recién un... Estaban mostrando los trailers, mostraban un trailer de Scarlett Johansson justo al lado de los X-Men. Lo vi y la muestran a ella en ropa interior y no tiene absolutamente nada que ver la silueta de su cuerpo con el que había en los X-Men. Yo creo que la silueta es parecida. El problema es la cintura. Cuando está en una escena de...
del principio. Sí, no tiene tanto busto como se mostraba en el póster, y como vos decís, tampoco tiene tanta cintura. O sea, ese cuerpo o lo modificaron completamente o es de alguien más. No, es más, te digo, o sea, hay una película que sale ahora, que no sé cómo se llama, en donde ella hace una extraterrestre, en donde aparece desnuda. Y yo he visto las fotos desnuda, y la verdad que no está tan buena como me la imaginaba. No sé si llegaste a ver esa foto. Cuando decís desnudo total. Desnudo, sí, de arriba y abajo. No, no lo vi. Ah, bueno. Digo, míralo para sacarte la curiosidad. Pero yo creo, yo no sé, digo, capaz que es una tipa que la veíamos hace tanto tiempo y nos imaginábamos otra cosa, digo, y está buena, pero realmente casi que fue una decepción verla desnuda. Y bueno, ya la había visto, yo había visto las fotos que le robaron del celular. ¿Esa la viste? Sí, las vi. Pues ninguno de nosotros está diciendo que Scarlett Johansson tenga un mal cuerpo, ¿ok? Nadie está diciendo eso. Lo único que estamos diciendo es que ese cuerpazo que tiene en los póster no es de ella. No, a mí en los póster no me sorprendió, en esa toma de atrás, donde está saliendo del barco, porque realmente, o sea, dije ahí, no puede ser, o sea, está demasiado buena o se sacó una costilla para hacerse la cintura más chica, pero... No. Y es otra mujer, claramente. Tenés toda la razón, me acordé recién que tenía que decírtelo. Y sí, es cierto, te diste cuenta, me sacó el sombrero. Págate, bueno, muchas gracias. Y por favor, muchísimas gracias por estar acá primero y recordar a la gente dónde puede encontrar tus cosas viejas, que esperemos que sigas agregándole nuevas para seguir sumando a todas las cosas que tenés por ahí. Gracias a vos. Y si alguien quiere ver los videos clásicos de Pochoclo en 3D, pongan Pochoclo en 3D o Pochoclo en 2D, todos juntos en el buscador de YouTube, y ahí van a encontrar mi canal, que es donde están los videos de este periodo antiguo en el cual yo subía. Pácate, mano. Se lo recomendamos porque la verdad que está muy bueno, no solamente lo que haces ahora, sino lo que hiciste desde el principio. Y vos, no te muevas de ahí, que ya volvemos con mucho más programa. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. En Selman cumplimos 50 años y lo queremos festejar con vos. Trajes 2x1. Sí, compras un traje y te llevas dos. Y si te apurás, aprovechá la liquidación pretemporada con descuentos de hasta un 50%. Acércate con tu padre, compañero de trabajo o amigo. No te podés perder ese traje de regalo. Festejemos juntos. Encontranos en nuestros locales de Portones, Montevideo y Punta Carreta Shopping, Andes esquina Colonia, y en Punta del Este 31 y Borlero y Punta Shopping. Selman, lleva lo que va con vos. Forestier Pose, los mejores medios para una atención humana. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural. Presentado por Selman para su especial 2x1 en sus 6 locales de Montevideo y Punta del Este. Último bloque del programa, que como todo el resto es presentado por Selman, que no solo está festejando su 50 aniversario, sino que el regalo se lo llevan ustedes, ya que han extendido su 2x1 en casi todo su inventario, tirando la casa por la ventana, con ofertas en camisas, corbatas, trajes, remeras, pantalones y de todo un poco en un 2x1 real. Además de que, como todo el año, cuentan con su especial de alquiler de trajes, jaqué y smokies para novios y padrinos. Y si querés que todo esto te salga aún más barato, podés pasarte por nuestro grupo de Facebook,
porque esta, como todas las semanas, tenemos un montón de premios para ustedes, empezando con dos vales de compra en Selman, uno por 500 y el otro por 1000 pesos, para que te lleves lo que quieras de cualquiera de sus 6 locaciones de Montevideo y Punta del Este, además de dos entradas dobles para Godzilla y una carpeta oficial de la película Gentileza de Dispel y 5 entradas dobles para la fiesta del viernes 23 en Crazy, que será para muchachos de 15 a 19 años. Y en el caso de que quieras llevarte cualquiera de estos premios, todo lo que tenés que hacer es ir a facebook.com/grositoTV y nombrar a alguno de tus amigos en la parte de los comentarios de la foto con el premio que quieras llevarte a tu casa. Y ya que estás ahí, dale un me gusta al grupo, así estás enterado de cuándo lanzamos nuestros próximos sorteos, porque si no te llevas algo esta semana, siempre la revancha la que viene. Una de las preguntas que eventualmente todo el mundo me hace es ¿cuál es tu género preferido? Y la mayoría se sorprende cuando les digo el documental. Creo que porque, entre otras cosas, muchos no lo consideran un género, o en el mejor de los casos se piensan que es algo para gente más adulta, al estilo de la música clásica. Pero no solo, algunas de las mejores películas que he visto en mi vida son documentales, como Pecados de mi Padre, Cocaine Cowboys, Bowling for Columbine, I.O. USA o Mundialito, sino que en los últimos 20 años al menos 50% de los que he visto son de aceptables para arriba, y bien o mal, de todos aprendés algo, cosa de la que ningún otro género puede jactarse. Y pensando en esto, nos fuimos a hablar con el coordinador académico adjunto de audiovisual de la ORT de Uruguay, además de profesor y realizador de documentales por derecho propio, para aprender más de la materia. Y si les gusta lo que ven por acá, se pueden pasar por nuestro canal de YouTube, youtube.com/grositoTV, para ver la entrevista completa, que dura más o menos una hora, porque les aseguro, vale mucho la pena. Bueno, es una pregunta bastante complicada, no es fácil. Yo puedo tomar una definición que me dio una amiga mía, que es, me parece que es muy linda. Es la siguiente. En una película de ficción, cuando un personaje muere, el director grita corte y el personaje se levanta y sigue caminando. Mientras que en un documental, cuando el personaje muere, ese personaje se entierra y ya terminó su participación. O sea, el documental es una forma de trabajar con la realidad, y tienen la posibilidad de generar desde distintas miradas, porque hay muchísimos tipos de documentales y nos permiten explorar esa realidad, explorar un tema, explorar un personaje, explorar la forma de vida de un lugar. O sea, muchísimas maneras de acercarnos a algo que ya existe, o sea, que ya está ahí, pero que desde la mirada del director es que se termina construyendo fílmicamente. El documental, bueno, surge el cine como documental, luego hay unos 20 o 30 años donde el documental es meramente el registro de distintas situaciones. Iba la gente por el mundo, filmaba, y esas mismas cosas que se filmaban eran proyectadas. Y luego con Robert Flaherty, un director norteamericano, es que comienza el cine documental a transformarse en una forma de cine, en una forma de narración. Él hace una película que se llama Nanuk el Esquimal, y a partir de ahí es que surge el documental tal como lo conocemos. ¿Por qué surge ahí? Porque es el primero en comprender que un documental necesitaba también un argumento, necesitaba también una narrativa, que hubiera un héroe, que hubiera un conflicto, que hubiera un problema y que ese problema sea resuelto por nuestro héroe. Y a partir de ahí es que entendemos que hay una forma de hacer un cine documental que requiere una cierta puesta en escena, que requiere una cierta manipulación de los elementos para poder hacerlo narrativos audiovisualmente. O sea, no es lo mismo. Las cosas que suceden en la calle que nosotros vemos no están siendo contadas, sino que están sucediendo como con el orden natural de las cosas. Ahora, el documental lo que hace es ordenarlas fílmicamente para que un espectador las vea, las entienda y sienta algo a partir de eso. Luego, bueno, todo eso fue evolucionando y hay muchísimas ramas. Yo creo que hoy en día hay dos grandes ramas del cine documental. Por un lado está el documental más convencional o tradicional, que es el documental que vemos en Discovery, el documental que vemos en National Geographic, que es probablemente lo más conocido. Luego hay un documental que se denomina documental de creación, que es un documental un poco más poético, que no apunta tanto a los contenidos o a las historias, sino más bien a los sentimientos y a las emociones. ¿Cómo se llega hasta ahí? Bueno, a partir de muchos cineastas que fueron cambiando y aportando sus granitos de arena históricamente y que hacen que nosotros hoy en día tengamos posibilidades
amplísimas en un terreno que, como decías tú al principio, digo, es de lo más rico y de lo más vasto cinematográficamente hablando hoy en día. Creo que el trabajo sobre un hecho real, o sea, sobre un objeto fílmico real, eso ya de por sí implica una mirada documental y una realización de cierto tipo documental. Luego están el abanico de matices que es casi infinito, de ir hasta, yo que sé, a ver en JFK de Oliver Stone, en el cual muestra las imágenes del asesinato de Kennedy, que claramente son el asesinato de Kennedy, no es el asesinato de un extra, dentro de una película de ficción, donde uno nadie pensaría que es un documental. Este caso que hablábamos recién, donde sí uno puede empezar a ver hasta dónde se llega a los límites de lo ficción o documental, o películas como Borat, donde bueno, se busca hacer una comedia, pero se intenta generar un cierto tono documental. Por eso que para mí el lugar del director, lo que el director desde el lugar desde el cual construye la película, si es desde lo documental o desde lo ficcional. Cuando digo construir desde lo documental, me refiero a el uso de ciertos recursos de documental, como puede ser el uso de material de archivo, el uso de una voiceover, el uso de imágenes, obviamente, que muestren el hecho o que lo recreen, o que a través de fotografías o de algunos elementos puedan hacernos inferir, o el uso de testimonio. Todos esos son elementos que hacen al documental o que comúnmente hacen al documental. Pero también hay películas, Sleep de Andy Warhol, que muestra un tipo durmiendo durante 10 horas. ¿Y eso qué es? ¿Es documental? ¿Es videoarte? ¿Es ficción? No sé si es. Pero bueno, el tipo está durmiendo porque Warhol lo puso ahí. O Empire State, que filma desde arriba el Empire State durante 12 horas, la gente caminando. Son cosas que ya trascienden lo meramente formal. De decir, esto es documental, esto es ficción, esto es videoarte o esto es, no sé, experimental. Ahí es donde entra lo más rico del cine, cuando estamos en esas fronteras. Y yo creo que más allá de que sí hay elementos que son típicos, como te decía, de documental, la entrevista, el voiceover y todo eso, creo que cuando las películas se salen también un poco de eso y empiezan a experimentar con otras cosas, es donde ganan más. Y más allá que algunos digan, pero esto no es un documental, a mí me pasa en mis clases cuando muestro películas y me dicen, ¿y esto es un documental? Y yo digo, ¿y eso importa? Lo que importante es lo que vos sentiste cuando lo viste, más allá que después lo categorías como documental, como ficción, como experimental. Pero ¿qué es lo que sentiste vos? ¿Qué es lo que entendiste? ¿Qué es lo que te transmitió la película? Si te transmitió algo, valió la pena. Después el sello de documental se lo pondrán en el LATU, no sé. Bien, un documentalista que se llama Alan Berliner decía que uno de los elementos muy importantes era el acceso. Entonces él hacía películas, hizo películas sobre su padre, sobre su madre, sobre su hijo. O sea, dice, bueno, son personas que yo tengo cerca y sé que las puedo filmar. Pero más allá de eso, yo creo que antes que nada tiene que haber un cariño. O sea, uno tiene que sentir algo por eso que quiere filmar. O sea, yo creo que hacer una película es en cierta forma un acto de amor, que uno está vinculándose con algo o con alguien y que tiene que haber una necesidad de estar, a veces son meses en ese lugar o con esa persona, acompañándolo, sintiendo la vida con él, que implica que para empezar tener un cariño o tener, yo qué sé, una rabia, decir, no quiero hacer sobre la tortura o quiero hacer sobre algo que me indigna y que siento que no creo, no entiendo cómo el mundo puede vivir con esto. Yo creo que parte de ahí esa idea, o sea, parte de algo que uno quiere decir, parte de algo que uno siente que quiere contar. También, yo que sé, hay películas que no son así, digo, y tampoco seamos, a veces uno vive en el mundo de frutillitas. Hay gente que dice, no, mirá, yo quiero hacer una película sobre esto porque sé que la gente le va a interesar. Es válido, no está mal, yo que sé, Maracaná, bueno, no sé, hacer una película sobre Maracaná, el año del Mundial, o estrenarla en el año Mundial, que se va a jugar el Mundial en Brasil, obviamente el director inteligentemente tiene que haber dicho, bueno, este es un buen momento para hacer una película sobre esto. ¿Por qué? Porque es el año del fútbol, estamos hay cuentas regresivas por todos lados pensando cuánto falta para que empiece el Mundial, y voy a meter una película sobre Maracaná.
Excelente, excelente idea. Digo, no es una crítica, sino todo lo contrario. Es decir, bueno, es ver que hay un público que está interesado. Ahí viene desde otro lado. Es, bueno, ¿qué es lo que yo puedo conseguir en el público? En lo personal, a mí no me pasa por ese lado, sino me pasa por qué es lo que yo quiero filmar, qué es lo que yo quiero ver en una pantalla y voy a hacer esa película. Después saldrá mejor o peor, eso es otro tema, pero creo que por lo menos, y más lo que yo intento transmitirle a mis alumnos cuando están empezando, es acérquense a las cosas que verdaderamente los motivan, a las cosas que los mueven de alguna manera, porque ahí, si a ustedes les interesa, seguramente hay alguna otra persona que les interesa. Si van a filmar una película sobre algo que no les interesa a ustedes, ya de por sí la película no va a ser interesante. Los estudios, tenemos que entender también que trabajan a una escala económica que para nosotros es inviable, para nosotros los documentalistas. Entonces, yo creo que tienen un problema que es hasta la competencia desleal para los estudios. Para un estudio grande que ya tiene, que mueve una maquinaria de millones, hacer una película que sale 100, 200, 300 mil dólares le termina saliendo 10 o 15 veces más, porque digo, van a trabajar con un director de fotografía que ya está contratado, que tiene un Canon que va a cobrar, un coso que va a cobrar tanto. Mientras que nosotros, los documentaristas que trabajamos de forma más independiente, tenemos la ventaja que, bueno, ya tenemos la cámara. Entonces, bueno, si tengo algún fondo consigo y voy y filmo, y si no, igual voy y filmo y sin ganar un peso, pero hago la película que quiero. Entonces, en ese sentido, la competencia hace que le sea muy difícil a los estudios decir, nos vamos a poner a hacer documentales porque les va a salir más caro y no les va a asegurar un retorno económico. Lo opuesto pasa con las ficciones que ellos hacen. Ellos gastan 100 millones de dólares en hacer una película porque ellos saben que la van a recuperar, y que nadie puede competir con eso. O sea, no existe una industria en el mundo que pueda ser capaz de gastar el dinero que gasta Hollywood en sus películas de ficción. Entonces, ¿para qué me voy a arriesgar a trabajar con una materia que no es, por un lado, no es la que conozco, que ya de por sí hay una competencia mucho mayor, porque se filman muchísimos documentales, por eso mismo, por una cuestión de economía, cuando a mí lo que me sirve es trabajar sobre los grandes presupuestos, que es donde yo me impongo, gano, porque tengo el dinero y tengo la capacidad de realización? Entonces yo creo que por eso es algo que nunca se va a dar, más allá que hay algunas películas hechas a través de estudios, pero no es lo común, porque no le ven el rédito económico y la ecuación costo-beneficio para ellos es fundamental. Así llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Acuérdense de ir a nuestro grupo de Facebook para participar en todos nuestros sorteos y a los medios de nuestros colaboradores y auspiciantes para que los apoyen de la misma forma que lo hacen con nosotros. Será hasta dentro de 7 días. Que Dios me los bendiga y que tengas una semana de película. En Selman cumplimos 50 años y lo queremos festejar con vos. Trajes 2x1. Sí, compras un traje y te llevas dos. Y si te apurás, aprovechá la liquidación pretemporada con descuentos de hasta un 50%. Acércate con tu padre, compañero de trabajo o amigo. No te podés perder ese traje de regalo. Festejemos juntos. Encontranos en nuestros locales de Portones, Montevideo y Punta Carreta Shopping, Andes Esquina Colonia, y en Punta del Este 31 y Borlero y Punta Shopping. Selman, lleva lo que va con vos. Forestier Pose, los mejores medios para una atención humana. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco.
proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de Incentivo Cultural.